Ahora vamos a hablar de la Ciudad de México, del área metropolitana de la Ciudad de México, de sus problemas, de sus realidades, de sus bellezas, de sus deterioros y menoscabos. En este momento nos formulamos la pregunta, ¿por qué el Valle de México, con un ambiente natural y humano de elevada calidad, original, se transformó en un lugar superpoblado, dañado e indiferente? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Trataremos de descifrar esta interrogante. Originalmente, la cuenca del Valle de México era un paraíso ambiental. Había sido poblada por naciones indígenas que desarrollaron sistemas de aprovechamiento del territorio muy equilibrados y armónicos con el ambiente. De esa época, a principios del siglo XVI, pasaron 5 siglos. La Ciudad de México hoy es completamente diferente. Es irreconocible desde ese punto de vista. Casi podríamos decir que la Ciudad de México hoy ya no es un paraíso ambiental, sino más bien una pesadilla urbana. De este tema vamos a estar hablando a continuación y aclaro que muchos de los elementos que voy a desarrollar los obtuve cuando viví en México en 2 oportunidades, en Chilpancingo y Acapulco, en el estado de Guerrero, en la Universidad Autónoma de ese estado, como profesor de geografía y geología, y en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México, como profesor e investigador del Centro Interamericano de Recursos del Agua, conocido como CIRA entonces, y ahora Instituto Interamericano de Tecnología y Recursos del Agua. Y seguidamente continúo desarrollando el tema. Hay pocos casos en el mundo en los que el entorno físico haya sido tan completamente transfigurado por el desarrollo urbano como le fue en la Ciudad de México. El Valle de México, donde se sitúa la ciudad, es una cuenca cerrada de 9.600 kilómetros cuadrados a más de 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar en el corazón del cinturón neovolcánico mexicano. Antes de la llegada de los europeos, en 1521, el valle era una depresión del relieve en cuyo fondo se habían formado varios grandes lagos debido a la obstrucción volcánica de sus caudales hace unos 700.000 años. Los lagos cubrían una superficie total de unos 2.000 kilómetros cuadrados y estaban parcialmente conectados, especialmente durante los periodos de crecida. Dos de los lagos situados al sur de la cuenca contenían agua dulce. en primer lugar, el lago Chalco, más cercano a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, cuyas laderas constituyen la cuenca de origen que proporciona los aportes a la cuenca de México, que en rigor de fidelidad histórica debe identificarse como Valle de Anáhuac. El lago Chalco era un lago de agua dulce de 240 kilómetros cuadrados que fuera desecado para construir un barrio urbano en 1995 y desaguaba en el lago Xochimilco, que actualmente conserva algunos canales que son el relicto del viejo lago y que fueron y son utilizados como paseos turísticos a partir de la década de 1930. Hoy en día, los embarcaderos en Xochimilco reciben a los visitantes para que se embarquen en las trajineras, que así se llaman los barcos que transportan a los visitantes, y realicen recorridos por los múltiples canales y chinampas, que son cultivos flotantes típicos de las culturas mexicanas indígenas, y totalizan algo así como 184 kilómetros de caminos de agua. Las aguas del lago Xochimilco desaguaban hacia el norte al lago de México, cuyas aguas eran salobres y en medio del cual se levantaba la capital azteca, que era la principal cultura y estado que
existía en México antes de la llegada de los europeos. Esta ciudad se llamaba Tenochtitlán. A medida que se fue desarrollando la Ciudad de México durante la colonia española, el lago fue ocupado por construcciones urbanas, habiendo continuas referencias a inundaciones periódicas que sufría la ciudad por su posición lagunar. Hasta hace muy poco tiempo se mantuvo abierto un canal que comunicaba el sur de la ciudad con el centro, que corresponde al tramo entre el lago de Chalco y el lago de México. Fue en las primeras décadas del siglo XX que existía la ahora llamada Calzada de la Viga, que era un canal que unía al centro de la Ciudad de México con los pueblos de Xochimilco, Tláhuac y Chalco. Desde tiempos prehispánicos, estos tres pueblos habían sido productores de frutas y verduras frescas. Estos productos eran trasladados por el antiguo sistema de canales a la población urbana. Este canal fue eliminado en 1921. El Lago de México, en cierto modo, era una bahía del Gran Lago Texcoco, que se encontraba hacia el noreste. Era un lago de agua salada de 800 kilómetros cuadrados que fue desecado por medio de un canal llamado el Gran Canal de Desagüe, terminado en el año 1900 bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Este canal fue construido, abierto al norte, dejando al descubierto su fondo sedimentario y salino. Desde el fondo del lago soplaban en ocasiones vientos que levantaban polvo a la ciudad, los que se denominaban tolvaneras. Recientemente se han desarrollado políticas para recuperar el lago Texcoco y están teniendo algún éxito que ya se puede ir apreciando. El lago Texcoco desaguaba en el lago Saltocán, que también contenía aguas salobres. En la actualidad, debido al crecimiento de la ciudad, el agua casi desaparecido, quedando apenas unas reducidas zonas húmedas en donde el agua solamente se acumula durante las lluvias. Finalmente, las aguas del sistema continuaban fluyendo hacia el norte para formar el lago Zumpango, que también es un lago de agua salada que todavía existe, aunque con superficie mucho menor. Actualmente, la laguna de Zumpango, como se la conoce hoy en día, es técnicamente un vaso regulador con una capacidad de 100 millones de metros cúbicos de agua y una superficie aproximada de 1.853 hectáreas. En el año 2023, la laguna de Zumpango dejó de tener agua y ahora luce cubierta por lirio acuático, casi en su totalidad. Este sitio era un atractivo turístico que daba empleo a decenas de familias de la región, quienes atendían restaurantes, tiendas y servicios de lanchas a turistas que acudían cada fin de semana. Pero hoy todo está abandonado. Las más de 2.000 hectáreas en las que el lago se extendía ahora son fácilmente transitables a pie, carro o motocicleta, pues el nivel del agua bajó tanto en el año 2023 que terminó por secarse a mediados de septiembre. La zona del Valle de México es subhúmeda. Las precipitaciones probablemente fueron en tiempos antiguos ligeramente superiores a la cantidad actual, que oscila entre 600 milímetros por año en el fondo del valle y 1.200 por año en las montañas cercanas. Los suelos eran profundos, muy fértiles y fácil de trabajar. Antiguamente el terreno estaba completamente cubierto por espesos bosques, especialmente en las laderas de las montañas y zonas altas. Hoy algunos bosques sobreviven, incluso dentro de la ciudad. Como ejemplo ponemos el bosque de Chapultepec. Las llanuras del valle, que eran boscosas al principio, en tiempos indígenas se fueron destinando a la agricultura y se talaron parte del bosque para dar paso a cultivos. Además de los lagos de agua dulce, un gran número de manantiales alrededor de los lagos y en las estribaciones de las montañas cercanas proporcionaban volúmenes considerables de agua de buena calidad. Debido a sus abundantes recursos,
el valle fue ocupado tempranamente por varios pueblos indígenas, que basaron su economía en cultivos y animales de granja domesticados. Los cultivos eran sobre todo maíz, tomates, chiles, cacao, y los animales eran sobre todo pavos, perros, abejas y peces. Como estas personas no tenían animales de tiro ni utilizaban la rueda, la mayor parte del comercio se realizaba en barco o a pie. Este tema lo desarrollaremos en un próximo video. El acuífero subyacente al Valle de México es uno de los elementos naturales claves en el medio ambiente. Debido a su importancia y a su complejidad, lo desarrollaremos en un próximo video a la brevedad.